Buenas noticias, por ahora en Chiapas no hay registros de casos positivos de la tan mentada viruela del mono. De acuerdo con el sector empresarial, hay un buen arranque en este periodo de vacaciones de verano. Otra buena noticia es que el suministro de gas se ha regularizado de acuerdo con la Canaco. El gobernador Rutilio Escandón Cadena reconoció a los integrantes del 12º Parlamento Juvenil, doctor Jacinto Arias Pérez. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este miércoles 27 de julio de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana, mitad de semana. Amaneció fresco en Tuxtla Gutiérrez. ¿Sí? Pero hay pronóstico de que van a seguir los calores. Y ayer, por lo menos en la noche, la gran parte de la población sí tuvo un ratito la ventana abierta. Como la mayoría no tenemos clima, qué ambiente tan agradable, Con Carlos. La lluvia que cayó, bueno. Vamos a la información, 104 casos nuevos de COVID-19 hay en Chiapas, de acuerdo al último panorama epidemiológico. Chiapas registró 104 casos nuevos de COVID-19 en 44 municipios de la entidad chiapaneca sin notificar defunciones por esta enfermedad respiratoria. Los municipios con el mayor número o el número más alto son Tapachula con 9, Tuxtla Gutiérrez 8, Yajalón 8, San Cristóbal de las Casas 6, Palenque 5, Cintalapa 4 y después una serie de municipios con 3, 2 y 1 caso. La Secretaría de Salud del Estado informó que los casos positivos se presentaron en 60 mujeres y 44 hombres en los rangos de edad de 1 a 65 años en adelante. 19 pacientes padecen diabetes, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, asma, hipertensión arterial e insuficiencia renal, mientras que 85 personas no tienen ninguna comorbilidad. Por cierto, y hablando de estos temas, mire, la autoridad municipal acá en Tuxtla Gutiérrez inició un plan de reforzamiento justo por el tema del coronavirus. Le platico esta información importante, y es que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que preside Carlos Morales Vázquez, continúa desarrollando el plan permanente ante la pandemia por el coronavirus, promoviendo acciones de concientización, aplicación de medidas sanitarias básicas y apoyo a las campañas de vacunación coordinadas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Ante la posibilidad de nuevas variantes del virus, estas labores se fortalecen para prevenir contagios, toda vez que aún y cuando las personas estén vacunadas, el virus puede contraerse. La Secretaría de Salud Municipal, en coordinación con la dependencia del Gobierno Federal, arrancó hoy el plan de reforzamiento de medidas sanitarias anticoronavirus, verificando la aplicación de protocolos sanitarios en establecimientos comerciales y hogares de la capital, tales como el uso obligatorio del cubrebocas, el lavado de manos, la aplicación del gel antibacterial, la sana distancia y el control del aforo para evitar aglomeración de personas. Y siguiendo con el tema de la salud, no hay registro de casos por viruela del mono en Chiapas. Con base en la información proporcionada por el área de comunicación social en la Secretaría de Salud de Chiapas, en el estado no se ha reportado ningún caso positivo hasta ahora de pacientes que presenten síntomas asociados a la viruela del mono, que es una enfermedad que tiene como característica la aparición de la fiebre, la inflamación de los ganglios y el sarpullido. No obstante, este virus ha comenzado a disiparse en algunas zonas del país y se tienen confirmados 60 pacientes, los cuales están distribuidos en 11 estados de la República Mexicana.
la propia Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en la emisión de su último aviso epidemiológico, informó que Chiapas no reporta incidencias, pero sí aparecen 35 personas contagiadas en la Ciudad de México, y Jalisco es la segunda entidad con más reportes, al tener 12 personas enfermas. Es importante señalar que la literatura marca que los primeros síntomas de la viruela del mono aparecen o se asocian con dolor de espalda, falta de energía para hacer actividades físicas, fiebre, inflamación de los ganglios, malestar muscular y dolor de cabeza. Los estudios de esta enfermedad también muestran que los pacientes entre el primer y tercer día después de los síntomas comienzan a mostrar sarpullido en la piel. Se va primero a esta parte del cuerpo, pero también puede aparecer en otras zonas. De hecho, gran parte de los pacientes presentan esta erupción de la piel cutánea en parte del rostro. Parte de las recomendaciones que se emiten por parte de las autoridades en materia de salud es no tener cercanía con una persona enferma o no tocar materiales que pudieran estar contaminados, además de que el lavado de manos debe ser constante. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Siguiendo con el tema de salud, Chiapas está dentro de la lista de los estados que tienen más vacantes disponibles para los especialistas, hablando de médicos y también médicas. En el marco del anuncio de la segunda jornada nacional de reclutamiento y contratación de médicos especialistas, la cual realiza el gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, se informó que Chiapas aparece dentro de los estados del país que tienen un 51% de disponibilidad en las vacantes que se están ofertando para médicos y médicas. El propio director de la institución, Zoé Robledo, detalló que hay disponibles 10,454 plazas para los profesionales de la salud, y otras entidades que tienen un gran porcentaje de espacios son Veracruz, Michoacán, el Estado de México, Tamaulipas, Oaxaca y Puebla. En publicaciones pasadas se detalló que Chiapas tenía una oferta de 706 lugares para los especialistas en temas de salud, siendo el área de pediatría la que más espacios registraba con 142. La prioridad que ahora tiene el IMSS con esta estrategia es priorizar aquellas zonas de difícil acceso. Con base en lo señalado por el director general del IMSS, hay 6,492 vacantes en el Instituto de Salud para el Bienestar, el conocido INSABI, y que opera a nivel de entidades federativas, siendo el organismo que más lugares disponibles tiene. Es importante señalar que todos los detalles para quienes estén interesados en poderse inscribir los pueden consultar en la página médicosespecialistas.gob.mx. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En materia de turismo, pese a los problemas en el estado, hay un buen arranque en vacaciones de verano. Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en el estado, dio a conocer que actualmente se ha observado una buena afluencia de turismo en la entidad y se ha registrado una cancelación de servicios por un 5%. Las vacaciones de verano arrancan este fin de semana y aunque las expectativas por parte de empresarios del sector son buenas, las autoridades insisten en mantener los cuidados durante la pandemia COVID y seguir las recomendaciones para que sean unas vacaciones seguras. Precisó que en estas vacaciones de verano, en el caso de agencias de viajes y turoperadores, han detectado un 5% en promedio de cancelaciones en relación al periodo del verano anterior. Esto debido a los problemas sociales que se han presentado, que han ocurrido en el estado, o casos como San Cristóbal de las Casas, que a raíz de la presencia de hombres armados hubo cancelaciones, aunque debo precisar que no fue para todos, no es el mismo porcentaje, es el promedio de algunos empresarios y turoperadores, precisó. Expuso que existe también que se ha notado una caída en las reservaciones. Esto se puede deber al regreso a clases presenciales, lo que representa un gasto significativo para las familias. El año pasado dijo que se presentó un fenómeno interesante. Tras haber permanecido la población encerrada más de un año, comenzaron a hacerlo. En el 2021 fue una mayor afluencia, aunque no se puede dar una cifra definitiva, pues estamos comenzando la temporada vacacional y también existe un número importante de turistas que vienen por cuenta propia, indicó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Una buena noticia que dan los sectores productivos tiene que ver ya con la regularización en el suministro de gas en el estado de Chiapas.
Aunque hace algunos días se notificó la escasez que había con la entrega del gas en algunas zonas de la entidad, representantes de los sectores productivos informaron que el suministro de este insumo, que se usa en los hogares para las labores de cocina, pero también en la parte industrial para la transformación de productos, se ha regularizado en varias regiones y nunca se presentó un desabasto. Sobre el tema, el presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco, Hugo Armando Porras Pérez, informó que las empresas gaseras y asociadas al organismo reportaron que este incidente, que venía desde las instalaciones de Petróleos Mexicanos, nunca generó un conflicto social a nivel local ni tampoco se registraron compras de pánico de este producto. Ellos ya están normalizando su abasto. O sea, no olvidemos que parte del trabajo de las empresas gaseras es tener reservas. Entonces, han construido durante muchos años una capacidad de reserva bastante fuerte, que permitió que esta etapa que tuvieron de problemas de abasto no se sintiera en los hogares. Porras Pérez comentó que se tomaron decisiones que estuvieron orientadas al bien común por parte de las empresas gaseras y esto implicó un mayor costo para mover la materia prima, pero nunca se tradujo en un aumento hacia el consumidor final. Es decir, las compañías hicieron estos ajustes a sabiendas de que se trataba de un tema temporal. Eso es de reconocer, ese es un compromiso social de las empresas gaseras. Lo asumieron como tal, sabiendo que esto es temporal. Son procesos que se dan cada X tiempo y que no se prevén como tal, son incidentes que ocurren y que se van, quedan en la historia al corto tiempo. De hecho, no los vivimos nunca nosotros. Los escuchamos en medios, ellos responsablemente anunciaron esto. Las familias no hicieron compras de pánico desmedidas del gas por varias razones. La primera se asocia con que es un producto que representa un desembolso importante. La segunda requiere de espacios de almacenamiento. Y la tercera es un material que es altamente inflamable. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En materia educativa señalan alta incidencia de deserción escolar en el ciclo 2021-2022. Armando Falcón y Borrás, secretario general de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, dio a conocer que se ha logrado superar el ciclo escolar, sin embargo, se ha presentado una alta deserción. Desde la semana pasada comenzaron las clausuras del ciclo escolar 2021-2022 en todo el país, pero la pandemia COVID-19 todavía causa estragos entre el alumnado. Según la asamblea, egresaron alumnos de primaria que siguen sin saber leer y la deserción es un problema que debe ocuparlos. Armando Falconi aseguró que los alumnos que empezaron en quinto de primaria durante la pandemia son los que se van a secundaria y tienen problemas para el entendimiento de textos o para realizar problemas matemáticos. Además, no han estimado cuántos estudiantes abandonaron sus estudios ante la crisis económica que dejó la pandemia. Si bien por orden de las autoridades educativas no hubo alumnado que haya reprobado el ciclo escolar, el rezago educativo se ha marcado en este fin de ciclo escolar ante la falta de clases presenciales al 100%. En ese sentido, dijo, hubo mucha deserción. Yo creo que no tanto por reprobar, al menos no tenemos esos casos, pero lo que sí me preocupa es el gran número de alumnos que abandonaron la escuela porque las mismas condiciones económicas en el país, no solo por la cuestión de pandemia, fueron un factor determinante. En este contexto dijo que para el siguiente ciclo tendrán los docentes y padres de familia que redoblar esfuerzos para que se retome el nivel de aprendizaje que se tenía hasta antes de la pandemia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Ya pasó un año desde que se reportaron desaparecidos allá en el municipio de Panteló a raíz de la situación y los conflictos políticos y de territorio que se vive en la zona y nadie sabe del paradero de estas personas. Este martes marcharon por la vía principal de la capital chiapaneca familiares de hombres que fueron desaparecidos de manera forzada el pasado 26 de julio del año 2021 en el municipio de Panteló, señalando que aún no saben con certeza en dónde están. Por la mañana, el grupo de familiares de desaparecidos se manifestó de manera pacífica, marchando desde la ubicación de la Diana Cazadora
hasta el Parque Central. Fanny Nayeli Urbina Trejo, quien es esposa de Catarino Martínez, señala que el día de la retención los pobladores fueron invitados a una supuesta marcha por la paz, pero lo que realmente ocurrió es que el supuesto grupo de autodefensa denominado El Machete retuvo a su esposo y al menos a 20 personas más, aunque ella solo conoce sobre 19 en total, porque de alguna manera tienen lazos familiares. El primo de Fanny Nayeli dijo que su esposo estaba retenido y amarrado en el kiosco del Parque Central, por lo que ella acudió en su auxilio, pero le advirtieron que no debería hacerlo porque estaban a punto de quemarlo. El grupo, al que definió como de delincuentes, comenzó a vandalizar las casas y robar los muebles del interior para después subir a los retenidos a camionetas tipo estaquitas para supuestamente llevarlos a la comunidad San José III. Recuerda que es la última vez que pudo ver al hombre con el que tiene 3 hijos, la menor de ellos, una niña de 10 años que padece hidrocefalia, por lo que manifiesta su preocupación, pues se quedó sin el sustento económico de su esposo, quien se dedicaba al comercio de semillas como café y chiles. A pesar de que las autoridades les han dicho muchas cosas, asegura que no conocen sobre el paradero y tienen la confianza de regresar a Panteló y encontrarlos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Nos vamos hasta Tapachula porque ya hubo un herido en frustrado asalto. Esa información de mi compañero Víctor Sánchez dice que una persona resultó herida de un balazo en un supuesto asalto en el que el agraviado le aventó la camioneta que manejaba a los delincuentes que cayeron de la motocicleta en que se desplazaban, pero se apoderaron de un vehículo en el que huyeron, mismo que posteriormente abandonaron. Los hechos ocurrieron en la esquina de la calzada Tuxtepec y Central Oriente Prolongación, en la denominada zona Diamante de Tapachula, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. Se dijo que dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta Yamaha color rojo con negro y blanco amagaron a una persona presuntamente para despojarlo de la camioneta Ranger que manejaba, pero este se hizo, o mejor dicho, no hizo caso y les aventó la unidad. Como consecuencia, los sujetos derraparon, pero le realizaron al menos 14 disparos con arma de fuego, uno de los cuales le dio en el brazo derecho y se impactó contra un vehículo y luego contra la banqueta de la clínica del Issste, a una cuadra de donde ocurrió el hecho. Los delincuentes, a su vez, despojaron de un vehículo color azul a un joven y se dieron a la fuga, aunque mediante el operativo desplegado por las autoridades, ubicaron la unidad abandonada en las inmediaciones de la colonia Bosques Las Palomas, al sur de Tapachula. Y mire, este asunto que no está alejado de la realidad tiene que ver con la disputa de un predio que advierten que si no hay intervención podría terminar en un multihomicidio. La disputa de un bien comunal en San Juan Cancuc podría concluir en una tragedia, por lo que la propietaria y dos de sus hijos piden que las autoridades correspondientes intervengan cuanto antes. Desde hace un par de años que murió el señor Juan Cruz Guzmán y era propietario de un bien comunal ubicado en el barrio San Juan Cancuc Abajo, a nombre de él y su esposa María Torres Cruz. Esto se ha convertido en la fuente de la disputa entre sus hijos. Los señores Juan y Manuel comentan que son ellos quienes habitan en el predio junto a su madre, pero el pasado 26 de marzo del año en curso, sus propios hermanos de nombre Pedro y Alonso acudieron al lugar en compañía de otros familiares con el fin de amedrentarlos y desplazarlos del predio que cuenta con documentación a nombre de la señora María Torres Cruz. Apenas en el año 2019, que falleció su padre, fue cuando Pedro y Alonso comenzaron a inconformarse en contra de ellos, argumentando que deberían compartirse el predio en partes iguales. Lo anterior ha derivado en amenazas de muerte, incluyendo la de los hijos, así como a su propia madre, así como el resto de familiares, por lo que el asunto ya está dado a conocer ante la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena a través del fiscal del Ministerio Público. Los señores Juan y Manuel pidieron que la situación sea resuelta a la brevedad y con esto se evite una tragedia. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Dice el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Yamil Melgar, que el Parlamento Juvenil es un espacio de participación. Jóvenes de Chiapas participaron en el Parlamento Juvenil 2022 Jacinto Arias Pérez, por lo que en este marco el diputado Yamil Melgar Bravo destacó que este es un espacio para motivar e incentivar a los jóvenes.
Al mismo tiempo, el legislador local reconoció el trabajo realizado por la directora del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, Getsemaní Moreno Martínez. Y este tipo de parlamentos abiertos juveniles pues nos ayuda a motivar, incentivar, a invitar a los jóvenes a que sean más participativos en política. Creo que es indispensable que en México, siendo un país de jóvenes, participen y se involucren. Estamos necesitados de jóvenes preparados y jóvenes que tengan actitud positiva y que estén conectados con la cuarta transformación de la vida pública de este país. Cabe destacar que este evento fue organizado por la Comisión de Juventud de la 68 Legislatura, la cual está encabezada por el diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández. En este contexto, una de las jóvenes legisladoras es Silvana Martínez Torres, quien hizo la propuesta denominada Protección Sexual y Reproductiva para las y los jóvenes en el Estado. Detalló que a su parecer en Chiapas se enfrenta una crisis importante de información en salud reproductiva y sexual. Es por eso que presentó esta propuesta, la cual busca modificar y adicionar la ley de la juventud en la entidad. Bueno, la verdad es que yo agradezco ampliamente al Instituto de la Juventud por hacer estos espacios, por permitir esta amplitud para que los jóvenes escuchen. Y por supuesto al gobernador Rutilio Escandón, que permite estos espacios para que los jóvenes se hagan oír, que se escuche fuertemente el eco de las juventudes, que hoy tenemos una gran voz y que somos los responsables no solo del futuro, sino del presente. El Instituto de la Juventud, la organización de este tipo de eventos, así como al gobernador Rutilio Escandón por propiciar este tipo de espacios de expresión para las juventudes. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y justo sobre este mismo tema, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas felicitó y destacó el papel que han jugado estos jóvenes en esta edición del Parlamento Juvenil. Mire, le platico esta información y es que ante integrantes del 12º Parlamento Juvenil, doctor Jacinto Arias Pérez, quienes participan en temas de interés con incidencia en materia legislativa, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su apoyo a las y los jóvenes para sacar adelante sus aspiraciones, pues aseguró que son el presente y el futuro de Chiapas en todos los ámbitos. El mandatario destacó la importancia de que esta edición lleve el nombre del doctor Jacinto Arias Pérez, presente en el evento como un reconocimiento a sus méritos y apoyo a Chiapas, en especial a los pueblos indígenas, a través de su trabajo antropológico, académico y en defensa de las lenguas originarias. Al expresar su satisfacción de que los esfuerzos por la igualdad y la inclusión han valido la pena, al ver que hoy jóvenes indígenas ocupan puestos importantes en diversos sectores, Jacinto Arias Pérez invitó a este parlamento a aprovechar la experiencia como un motivo más para seguir adelante. Miércoles 27 de julio del 2022, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Ya le decía a mi compañero Adolfo, reconocen a integrantes del 12 Parlamento Juvenil. Sin caso de viruela sísmica, dice el secretario de Salud, doctor Pepe Cruz. Agenda cargada del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Silvana pide mayor información de sexualidad durante el Parlamento de la Juventud. Se normaliza el abasto de gas LP en Chiapas. Destaca importancia de apoyar al campo el diputado federal Jorge Luis Yaven Abarca. En la contraportada en Tapachula frustra asalto y resulta con un balazo en el antebrazo. En la sección de opinión hoy está mi compañero Ciro Castillo, Carlos César Núñez, monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, el maestro Catón, Rafael Loré de Mola, Julio Hernández López y Roberto Rock. Portada y contraportada del Cuarto Poder, y hoy miércoles 27 de julio del 2022. Buen partido anoche allá en los Estados Unidos. El América le empató al Real Madrid. Lo importante es que ya metió gol Henry Martín. Y está como agarrando ritmo, ¿no? Agarrando ritmo. Le metió un gol también al Manchester City en este partido. Sí, entonces, cómo no. Pierde 2-1, dos partidos el América, empata otro. Y qué golazo de Karim Benzema. Además, el jugador del Real Madrid. También. La experiencia también del club, ¿no? Eso le sirve al equipo. Mucha gente decía, bueno, ¿y de qué le sirve? Una, porque pues los dólares, miles de dólares que se mete a la bolsa los dueños del América, y otra la experiencia que tienen los jugadores mexicanos en este tipo de eventos. Por cierto, ayer al minuto 47 que jugaba San Luis contra Cruz Azul, Chaquito Jiménez salió con una pequeña lesión. Todo el mundo decía, bueno, a lo mejor está haciendo la finta que ya mejor sale, porque ya es jugador del Feyenoord, de la Liga de Holanda. Se lo llevan a este joven
futbolista mexicano de 20 años. No, y además, Carlos, ahorita ojalá que le vaya muy bien. Ningún jugador quiere lesionarse, ya prácticamente está en la vuelta de la esquina. Todos quieren jugar porque ya está de cerca el Mundial, ¿no? Y ojalá tenga éxito este muchacho, el Chaquito Jiménez del Cruz Azul. Vamos a más de la sección deportiva. Del 15 al 21 de agosto se llevará a cabo el Campeonato Regional 2022 de Charrería, que comprenderán competencias de escaramuzas y equipos charros. La organización recae en la Unión de Charros de la Capital, en especial de las asociaciones de coyotes y regionales de Chiapas. La entidad será anfitrión del evento de la Zona 2 y la Catedral de la Charrería en Tuxtla. El lienzo de la mencionada unión será la sede. Después de casi 10 años regresan los torneos de este tipo que unen a los estados vecinos. La Zona 2 está conformada por equipos de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y desde luego Chiapas. Se contemplan al menos 50 equipos varoniles por 14 femeniles, en este caso de las escaramuzas, y el evento será avalado por la Federación Mexicana de Charrería. Para poder ir al Campeonato Regional 2022 solo necesitan haber participado en sus dos certámenes estatales. Es invitación abierta, sin importar el número de escuadras. Además, no hay puntuación mínima para acudir a esta justa, la cual puede ser una o dos vueltas, según indique el comité organizador. La República Mexicana fue dividida en 7 regiones, en las cuales se disputarán 10 lugares para el próximo Congreso y Campeonato Nacional Charro que se realizará en el estado de Zacatecas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El mes de julio cerrará fuerte en las instalaciones del Centro Deportivo Roma, pues luego del éxito que tuvo la presentación de El Hijo del Santo, la promotora Jiménez Asociados y Promociones Maxilus traerán a los herederos de grandes exponentes luchísticos. Se trata de Ciclón Ramírez Jr., hijo de Octagón, Atlantis Jr. e hijo de Fishman. El próximo domingo 31 de julio, a partir de las 6:30 de la tarde, los aficionados tuxtlecos volverán a sentir la adrenalina con la participación de las mencionadas duplas, Ciclón y Octagón, que recientemente estuvieron en el Coloso Capitalino, regresarán para hacer frente a los Gladiadores Marítimos. Cabe recordar que en primera instancia se habría dicho que en el último día del mes en curso podrían traer al Enmascarado de Plata nuevamente a Tuxtla Gutiérrez para un mano a mano ante New Fire, el chiapaneco al que enfrentó semanas atrás. Al final, la cartelera se modificó. New Fire sí se presentará, pero en la denominada lucha superestelar, en la que junto a Marinero Solitario Jr. y Celestial harán frente a la estrella Atakamu Fujigawa y Miyaki Kawi. Los boletos están a la venta en las taquillas del Roma, con costos que van desde los 50 pesos para niños en zona de gradas hasta los 300 pesos en el espacio VIP. Con el objetivo de promocionar la lucha libre chiapaneca y femenil, serán las damas quienes inauguren las actividades. Atenea y Artemisa se medirán con Keisha Cat y Toxic Woman en un duelo que promete muchas emociones. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Con paso firme, el Centro de Formación Chiapas Fútbol continúa con su preparación rumbo a la temporada 22-23 de la Liga TDP, la cual arrancará el próximo mes de agosto. El club capitalino inició la preparación del siguiente torneo con la conformación de su plantilla a través de una extensa fase de visorías en diferentes municipios de la entidad y como siguiente paso efectuó sus primeras prácticas en el Estadio Flor de Suspo de Tuxtla Gutiérrez. Posteriormente, el grupo de futbolistas elegidos por el técnico Daniel Mora Sánchez se trasladó a Puerto Arista para realizar trabajos de playa a triples sesiones, tras lo cual continuó con el acondicionamiento físico en montaña, subiendo a más de 700 metros sobre el nivel medio del mar, en la zona alta que se ubica entre los municipios de Tuxtla Gutiérrez y San Fernando. En este sentido, Daniel Mora reconoció que desde que finalizó el torneo anterior se programó todo para hacer una pretemporada muy seria y así tener mejores resultados en el próximo torneo de la tercera división profesional. En cuanto a los partidos amistosos, el estratega detalló que la idea es contar con al menos 2 juegos de preparación por semana de aquí al arranque de la temporada, preferentemente contra oncenas de categoría libre, donde haya mayor roce y así tener rivales más complicados para mejorar en aspectos específicos antes del inicio. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El inicio de la cuarta semana de pretemporada arrancó para Cafetaleros de Chiapas con una doble sesión que demostró los avances y el buen ambiente que se vive al interior de la plantilla que se conformó para la temporada 2022. Uno de los referentes del cuadro aromático, Roberto Carlos Meneses, está de vuelta con ánimos renovados y reconoció que no ganar la final pasada sirvió de motivación rumbo al próximo torneo. Aunque es consciente de que todas las escuadras de la categoría buscan armarse para dar pelea,
sabe que Cafetaleros está haciendo lo propio, porque si bien hubo bajas, las altas demuestran que ellos pretenden llegar a instancias definitivas una vez más. El chiapaneco también tuvo palabras de agradecimiento para la afición, que se ha comportado a la altura, que lo supo llevar lejos el torneo pasado y a la que esperan de vuelta en el estadio cuando arranquen las acciones de la Liga Premier. Para entrar a Liguilla y pues a darle. Decirle a la afición que así como finalizó el torneo anterior, se pretende comenzar este a tope, peleando por el título y buscando el ascenso. Sí, claro, gracias a ellos primordialmente porque se hizo una zona muy fuerte y esperamos contar con ustedes, afición, para apoyarnos el primer partido aquí en casa. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El mapa de Chiapas aparece hoy en colores azul y color verde. La parte en azul indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros y se va a registrar en las regiones Maya, Turijá, Tlalchol, de los Bosques, Alto Sucil, Celtal y la meseta Comiteca, Tojolabal. Mientras que la parte en verde, que es la mayor parte del territorio chiapaneco, indica lluvia muy fuerte de 50 a 75 milímetros. La onda tropical número 16 se desplazará sobre Tabasco y Chiapas. Es previsto que mantenga el potencial de lluvia suficiente para tormentas muy fuertes en ambos estados. Por su parte, en Oaxaca y Guerrero, el calor ganado por la superficie en el día logrará desarrollar chubascos con algunas tormentas puntuales fuertes. El ambiente seguirá caluroso, muy caluroso, por valores entre 32 y 40 grados centígrados. Todas las precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su atención. En punto de las 2 de la tarde le tendremos más información a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, mi compañero Gustavo del Carmen en la realización, Max Otero. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana.